aumentan drásticamente la masa muscular, porque aquí estamos partiendo de la premisa, estamos hablando de la proteína de suero de leche, basándonos en que aumentan la ¿Vale? masa muscular. ¿Es necesario tomar, aumentan mucho la masa muscular, la aumentan un poco? Sé que la respuesta que va a ser, cuando sí te pregunto si es necesario tomar, va a ser depende, pero no sé si lo podrías matizar, si depende ¿Aumenta la de... masa muscular? Pues a ver, realmente, si te tuviese que responder de forma muy sencilla, al ser un alimento de mayor calidad proteica que el resto de otros alimentos, podría aumentar la masa muscular si todo se hace bien a nivel de estímulos mecánicos como el entrenamiento, superávit calórico y que se compagine, ¿no? Que se complemente con una dosis de proteína apta, sí podría ser mejor que otra fuente de proteína, ¿vale? Pero de nada vale que tú imagínate que tomes 2 o 3 batidos de proteína al día, aunque sea la mejor calidad posible de proteína que existe, pero si no llegas ni a 1,5 gramos por kilo de peso, no vale para nada. O sea, per se no lo hace, per se no. Si no estamos poniendo en práctica que llegamos a una ingesta óptima de proteína y a un superávit calórico y, por supuesto, un buen estímulo. De hecho, el estímulo de entrenamiento es lo que más aumenta la MPS, ¿no? Pero sí, por el tipo de proteína que tiene, la calidad que tiene, es una grandísima fuente de proteína. Sí, lo que pasa es que la pregunta es complicada realmente porque es muy... hay que analizar muchos datos. Y entiendo que depende muchísimo del contexto. Los batidos de proteínas, para la gente ajena al tema, la primera opinión es que cree que son perjudiciales. No sé qué matizaciones o qué respuestas nos puedes dar al respecto. ¿Son perjudiciales los batidos de proteína? En algunos casos sí, en otros no. Vale, a ver, al final es que, claro, cuando son preguntas ya tan simples, es, bajo mi punto de vista, más complicado de poder explicar, ¿vale? A ver, lo que siempre se le ha llamado batido de proteína, al final no deja de ser lo que se denomina una disolución, ¿vale? Que está compuesta por un soluto, que es, en este caso, el suplemento de proteína en polvo, y un disolvente, que puede ser el agua, la leche o una bebida vegetal. Entonces, siempre hemos tenido en la sociedad, ya no tanto, porque ya está todo mejor incrustado dentro de la sociedad, pero siempre hemos tenido, ¿no?, ese pensamiento de que el batido de proteína, como el primer tipo de consumidor que lo tomó fue el culturista, pues ha pensado que tenía algo que ver, ¿no?, con la ganancia de masa muscular extrema, como pueden ser los esteroides, ¿vale? Los anabolizantes. Entonces, cuando hablamos de batido de proteína, no solo hablamos de la whey protein, que es la proteína de suero de leche, sino que cuando hablamos de batido de proteína podemos hablar o de whey protein, podemos hablar o de un batido de caseína, de caseinato, o sea, de caseína micelar, de algún caseinato, podemos hablar de un batido de proteína de colágeno, de vacuno. Muchísimo, ¿no? También ahora mismo, en los últimos años, se está poniendo muy de moda el tema de los batidos de proteína de fuentes vegetales, como la soja, el arroz, el guisante o el cáñamo. Y contestando exactamente a tu pregunta de ¿son malos? Pues yo, en los batidos de proteína, yo lo considero como más un alimento que un suplemento. Para el que no lo sepa, por lo menos en España, a los suplementos, aunque le llamamos así de forma coloquial, incluso en la literatura científica se le denomina suplemento, en España se denominan complemento alimenticio. Pues bien, los batidos de proteína, realmente la mayoría se legislan como complemento alimenticio, pero también se podría legislar como alimento siempre que se den unas características específicas de que no supere algunos valores de los aromas, de los edulcorantes, de colorantes y demás, ¿no? Siempre que no supere unos mínimos valores numéricos, que todo eso está reflejado en la legislación,
un batido de proteína se podría legislar como alimento, lo que pasa que la mayoría de ocasiones no. Por tanto, ya si incluso tenemos la legislación de nuestra parte, pues yo al menos lo considero más como un alimento, ¿no? Porque al final mucha gente dice, hay profesionales de la nutrición que casualmente están ajenos a la deportiva, que dicen, no, los batidos de proteína no hay que tomarlo porque realmente se pueden sustituir por alimentos. Digo, bueno, es que yo considero un batido de proteína como un alimento, porque es como decir, la leche en polvo, todo el mundo la consideramos como un alimento, y la leche en polvo tiene un procesado casi igual que el batido de proteína, de suero, por ejemplo, solo que la leche en polvo tiene una mezcla, ¿vale?, entre caseínas y proteínas de suero, pero, por ejemplo, las caseínas, los productos de caseínas, ¿no?, realmente son o concentrados o aislados de proteína de leche, o sea, que más o menos es un poco parecido. Bueno, lo que pasa es que es casi todo proteína, ¿no? Pero que ese pensamiento, ¿no?, de que son malos, no es que sea malo, es una fuente alimentaria más de proteína, sí que es verdad que tiene una calidad proteica muy alta, más incluso que la mayoría de los alimentos, pero no son malos, es una fuente más de proteína. Entonces, obviamente, dependiendo de la persona que lo tome, si esa persona puede tener algún problema a nivel renal, va a ser malo un batido de proteína, pero como igual va a ser malo que te tomes una tortita con extra de clara de huevo porque tiene mucha proteína. O sea que, de forma general, no son malos. ¿A qué se debe, o a qué crees que se debe, aparte de la legislación vigente, que sean considerados como un suplemento y no como un alimento? Porque tal vez responda a... Se me puede ocurrir, tal vez responda a algo que no tenemos en la cabeza o que no podemos controlar. Me refiero a que cuando tú algo lo denominas como un suplemento, lo primero que haces es torcer la cara, porque dices, bueno, es suplemento, pero esto es bueno o es malo, ¿no? Si lo consideras alimento, dices, no, esto es un alimento, esto es nutritivo y esto es bueno, ¿no? ¿A qué crees que se puede deber? Pues, Chus, directamente cuestión de los envases, sobre todo, ¿no? De los envases y de la publicidad que se hace de este tipo de productos, ¿no? Al final, si algo está metido dentro de un bote o de una bolsa con unas particularidades, unos colores, unas letras que no se utilizan en los alimentos, pues obviamente por eso tiene esa, ¿no?, ese pensamiento de mucha gente de que es un suplemento y de que es malo. Pero al final tú piensas una cosa, hay muchos suplementos que realmente podrían ser alimentos perfectamente. Cuando alguien ve en el supermercado un saco de harina de trigo, nadie dice que eso no es un alimento. Sin embargo, si tú ves un bote o una bolsa de amilopectina de maíz, por ejemplo, o de amilopectina de patata, no deja de ser, al final, un carbohidrato igual que la harina de trigo, ¿no? Y, sin embargo, se ve, mira, esto es un suplemento, la amilopectina es un suplemento, sin embargo, la harina de trigo es un alimento. Pero bueno, realmente, a nivel real es lo mismo, ¿no? Pero claro, la amilopectina viene en un bote. En muchos casos viene con aromatizantes, viene con edulcorantes para que se pueda tomar a nivel de rendimiento deportivo, ¿no? Y es simplemente un tema social. Yo estoy seguro que, por ejemplo, Chus, si la proteína de suero algún día se añadiese en un formato normal y corriente, como puede ser, un bote, no sé, bueno, un formato como si fuera harina de trigo, no se vería tan así. De hecho, creo que en los últimos años estamos experimentando que la industria alimentaria está sacando proteína de suero dentro de yogures. En Mercadona, en Carrefour, en Lidl, te puedes comprar perfectamente yogures que tienen incluido proteína de suero. Y hay gente que le tiene miedo a un batido de proteínas porque viene en un saco, sin embargo, se está comiendo un yogur de proteína del Mercadona que es exactamente lo mismo. La proteína de suero de leche, la whey protein, ¿de dónde se obtiene? ¿Cómo se procesa? No sé si nos podrías contar un poquito, vale, todo este proceso que sufre hasta tenerla en la mano. Vamos a ver, de forma muy sencilla, ¿vale? Al final, cuando hablamos de whey protein,
casi siempre hablamos de la whey protein convencional, ¿vale? Al final, para el que no lo sepa, tenemos la leche, ¿vale? Lo que es el alimento de la leche con todos sus nutrientes, lactosa, proteína, grasa, minerales, vitaminas. De las proteínas de la leche, ¿vale? Tenemos el 80%, que son las caseínas, que también hay productos de caseína directamente, y luego tenemos el 20% de esas proteínas, que son el suero. Entonces, cuando hablamos de suplemento de proteína whey, tenemos dos tipos de proteínas realmente. La mayoría de productos, hablamos de whey protein convencional, que se saca, que es un subproducto del suero del queso, o sea, cuando en las industrias lácteas se procesa queso, el suero dulce que sobra de ese queso se utiliza para realizar esta whey protein, ¿vale? Ese suero realmente no solo es proteína, sino que también tiene lactosa, también tiene grasa, y luego se va quitando casi todo los otros nutrientes que no nos hacen falta por diferentes procesos y sacamos la proteína, ¿vale? Entonces, pues nos puede quedar un producto de entre un 60% hasta un 90% por ahí, ¿vale? De proteína. Y luego tenemos otro tipo de whey protein que ha venido más en los últimos años, que se llama proteína de suero nativa o native whey, ¿vale? Que se filtra, en vez de ser un subproducto del suero del queso, ¿vale? Simplemente se filtra directamente de la leche, ¿vale? Esos realmente son los dos productos que tenemos de whey protein. Entonces, pues nada, los batidos de proteína convencionales, los que conocemos de whey protein, tienen su origen a partir del lactosuero, que es que sobra en la elaboración del queso. Y entonces, por eso es una cosa sencilla, que esto está se puede encontrar perfectamente en cualquier artículo de internet, pero es como un secreto a voces de que hay gente que no lo sabe, y por eso critica duramente los batidos de proteína, porque no sabe que directamente se encuentra dentro de la leche, vamos. ¿Leche de vaca, leche de cabra? Es que te pregunto esto porque me encanta el queso de cabra. Ah, que o sea, no sí. Entendí muy bien la pregunta. Sí. Perdona. ¿La whey protein se saca de leche de vaca? De vaca, sí. ¿De cabra? De cabra no he visto... No, la verdad es que no conozco productos así, sinceramente. Bueno, entonces tenemos un nicho de mercado que tenemos que explotar. Sí, sí, totalmente. Creo que no, ¿eh? Creo que no, porque si no, sabría bastante. De hecho, muchas veces compro leche de cabra o leche de oveja, y la leche de cabra, no sé si la has probado, que supongo que sí, pero la verdad que se repite bastante y tiene un sabor bastante particular. Entonces, probablemente no se utilice por eso, ¿vale? Porque tiene un sabor que está bueno, pero no a todo el mundo le gusta. Le deja un sabor, hombre, demasiado eso, a queso de cabra, que es un sabor muy fuerte, realmente. Muy fuerte. Doy fe, porque me encanta ir al monte, solemos ir mucho a picos de Europa, y muchas veces cuando estás subiendo hay cabras, a pesar de que esté muy lejos, eres capaz de olerlas, ¿no? Que huele más o menos como huele el queso de cabra. Para un culturista, has mencionado los diferentes tipos de proteína, ¿no? Una de ellas es la que se utiliza en el culturismo, la whey protein. ¿Qué ventajas nutricionales tiene una whey protein respecto a una proteína de músculo de vacuno, de pescado, de pollo? No sé si podrías comentarnos un poquito. Pues mira, sobre todo a nivel de perfil de aminoácidos, ¿vale? El aminograma, ¿no? Que se llama, aunque a mí realmente me gusta llamarle perfil aminoácido, del suero de la leche, de las proteínas del suero de la leche, es brutal, ¿vale? Es el mejor, en nutrición lo llamamos a la calidad de las proteínas, aunque hay bastantes parámetros y métodos para medir la calidad proteica, se suele utilizar más el concepto valor biológico, ¿no? Entonces, a nivel de calidad proteica, que quiere decir que tenga más o menos aminoácidos esenciales,
pues las proteínas del suero de la leche gana por goleada. Pero es que, sobre todo, a nivel de palatabilidad, no se puede comparar tomar un batido de proteína de suero de leche respecto, por ejemplo, a uno de músculo de vacuno. De hecho, una de las cosas que poca gente conoce es que cuando hablamos de lo que se conoce como beef protein, ¿vale? Proteína de carne, la gran mayoría de productos no son realmente de músculo de vacuno, sino que realmente son o de plasma sanguíneo o de colágeno. Solo hay una materia prima en el mundo que yo conozca, una materia prima, y creo que es Argentina, que tiene realmente proteína en polvo, aunque no es polvo, de músculo de vacuno. Y ya te digo, Chus, que eso es intragable. O sea, no es ni polvo, sino que parece como tabaco de liar, ¿vale? Y es, cuando lo pruebas, es comida de tortuga, ¿vale? Es asqueroso. Entonces, tanto proteína de huevo como otro tipo de proteína, a nivel de sabor, no tiene nada que ver con una proteína whey. Entonces, aparte de que nutricionalmente es mejor, a nivel de propiedades físico-químicas y de palatabilidad, no se puede comparar bajo ningún concepto. Una persona vegana, ¿hay diferentes proteínas? Pues sí, de proteínas vegetales tenemos las proteínas de soja, las proteínas de guisante, que realmente son las dos que más se suelen utilizar, pero bueno, también tenemos de arroz, de cáñamo, y bueno, realmente la de guisante está pegando ahora mismo muchísimo, lo que pasa que también para los que lo han probado, yo la he probado, bueno, pues tiene un sabor, una textura bastante compleja de tomar, ¿vale? Una persona que está acostumbrada a tomar whey protein le va a costar bastante tomar una de guisante, aunque últimamente la industria de los suplementos sí que está mejorando mucho todo el tema de los edulcorantes, de los aromas, sobre todo los aromas, ¿vale? Que es lo más importante. Pero sí, por ejemplo, yo he probado también varias de soja y no hay ningún problema y no está nada fea. Pero sobre todo depende del aroma que se utilice. Y a nivel de calidad proteica, ¿difiere mucho lo que puede ser una proteína de guisante de la whey protein? Sí, bastante, bastante. No se puede comparar. De hecho, el guisante es al final una legumbre. Y todos sabemos que las legumbres, ¿vale? No cumplen con lo que se denomina una proteína completa, ¿vale? Entonces, obviamente, lo suyo sería, por ejemplo, poder tomar un batido, si tomas solo proteína en polvo vegetal, mezclar proteína de arroz, por ejemplo, con alguna proteína de legumbre como soja o de guisante para que se produzca esa conocida complementación proteica. Si estamos hablando de la whey protein, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, en lo que tenemos que basarnos para estimar cuánto tiene que ser la dosis de una persona? Esta pregunta vale. Te la realizo porque muchas veces nos gustan las respuestas fijas y seguras, pero muchas veces hay que decir no, depende de, ¿no? O sea, si podrías. Esto, bueno, realmente tú también como profesor de universidad y como ya experimentado, pues esto es depende, pero depende a unos niveles increíbles. Esto sobre todo se ve en la consulta, Chus. Yo, aparte del mundo de la divulgación y un poco en la investigación, ¿no? Yo me dedico a la consulta dietética, ¿no? Entonces aquí es cuando realmente aparecen los dependes, ¿no? Cuando yo paso consulta tanto online como presencial, al final la mayoría de clientes me dicen eso, ¿no? ¿Cuál tomo? No sé qué. Y es que depende mucho, sobre todo, del nivel calórico de la dieta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si una dieta es muy alta en calorías, porque realmente se pueden hacer dietas de volumen, entre comillas, con superávit calórico, que tampoco son demasiado altas en calorías, dependiendo muchísimo de la persona, no se pueden hacer. Yo he visto y he puesto en práctica dietas de volumen de 4.000 calorías, otras de 5.000 y otras de 2.500. Entonces, a mí me gusta siempre tirar de aislados de suero, ¿vale? Me gusta mucho más el aislado que el concentrado, porque realmente el concentrado tiene mucha menos proteína de la que nos han hecho creer siempre. Y también, bueno, suelen, por el tema de los tratamientos térmicos y eso, al tener el concentrado más lactosa, puede que haya más degradación proteica en el proceso. Bueno, me gusta mucho más el aislado. Y si el cliente se lo puede permitir, aislado siempre. Pero bueno,
que si una persona, por ejemplo, imagínate que tiene un pautado 2 gramos o 2,5 gramos de proteína por kilo de peso, y ya consigue llegar a esos rangos de proteína con carne, pescado, marisco y otro tipo de proteínas vegetales, y se tiene que tomar un batido de proteína al día, da igual, da igual, porque esa persona va a crecer. Si llega a los 2 gramos, a los 2,5 gramos de proteína, va a crecer, sea un aislado o un concentrado. Da un poco igual, pero si nos tenemos que poner finos, yo siempre recomiendo aislado, sí. Aislado. ¿Cuál es la diferencia a nivel de precio? Has mencionado antes si una persona se lo puede permitir. Pues es que depende mucho de la marca, ¿vale? Pero, hombre, claro, yo la verdad que no opto nunca por las low cost, por las marcas low cost, no me gusta nada. Pero es que depende mucho, ¿no? Pero suele haber de diferencia, la verdad que no estoy demasiado puesto en los precios, ¿no? Pero sí que 10-15 euros suele haber. 10-15 euros. Ahora mismo no te puedo decir, Chu, porque es que a lo mejor me estoy vaticinando y es mentira, pero hombre, es reseñable, ¿vale? O sea, que se nota de verdad que no es 5 euros más el aislado que el concentrado, sino que suele ser, no sé, entre 8 o 15 euros más el aislado. Si una persona no quiere recurrir a este tipo de suplementos porque se está iniciando en el culturismo o simplemente porque no quiere, ¿cuáles serían aquellos alimentos que consideras tú que debería priorizar si lo que quiere es una persona por ejemplo, en la etapa de volumen? O sea, ¿unas fuentes proteicas te refieres? Sí. Pues bueno, yo creo que esto es muy sencillo. Carnes, o sea, carnes blancas, carnes rojas, pescados, o sea, pescados azules, pescados semigrasos, pescados blancos, algunos lácteos, que ahora mismo es muy sencillo comprar lácteos altos en proteína. Esto era imposible verlo hace 10 años. Pero ahora mismo en cualquier supermercado te encuentras yogures proteicos, ya sea, por ejemplo, desnatado al máximo, semidesnatados, enteros, incluso ya también yogures de proteína batidos. O sea, ya hay batidos de proteína, por ejemplo, en supermercados como Mercadona. Y yogures líquidos, batidos de proteína. También hay leches altas en proteína. Bueno, y luego también que se habla poco, ¿vale? Pero hay alimentos con proteínas vegetales que también son de muy buena calidad. Lo que pasa es que hay gente que solo cuenta las proteínas animales y no cuenta las proteínas de las legumbres ni la de la avena. Obviamente no lo podemos comparar, ¿no? Pero hombre, la proteína de la avena también está ahí, o sea que hay que contarla. La proteína de incluso de la pasta también hay que contarla, aunque sean cantidades mucho menores y que no sean de la misma calidad. Pero que muchas veces se come mucha más proteína de lo que parece porque hay gente que solo cuenta la animal, ¿vale? Y bueno, al final este tipo de alimentos son los que más se suelen usar, ¿sí? Cuando has mencionado que no se puede comparar la proteína animal y la proteína vegetal, ¿te referías a una comparación a nivel de la calidad proteica? Sí, básicamente porque al final, dependiendo de, bueno, de qué proteína vegetal, ¿no? Tienen aminoácidos limitantes, ¿no? Entonces tiene menos cantidad de aminoácidos esenciales, que son los que se buscan, y por eso es de peor calidad. O sea, tiene menor valor biológico, se podría decir. Una pregunta que tienes en el blog que he leído, pero que me ha encantado cómo lo has desarrollado, es la lección número 5 que pones. Pero desde que el lactosuero es líquido hasta que es en polvo en un bote, y luego pones una pregunta que me ha hecho mucha gracia. Eso está hecho, me ha hecho mucha gracia, no porque sea graciosa la pregunta, Sí, ¿no? Pero es entiendo porque muchas veces lo perfectamente. que nos pensamos, ¿no? Eso está hecho con química artificial, ¿no? No sé si podrías hablarnos un poquito de esto. Sí, es una cosa que está demasiado impuesto en la sociedad. O sea, encima incluso profesionales de mi sector, compañeros nutricionistas y tecnólogos y demás, también suelen caer en eso, ¿no? En plan, no, no, pero esto es todo natural. Bueno, a ver, la química es natural. O sea, la química es natural. Cuando el proceso de la maduración de un plátano,
desde que tiene más almidón y menos azúcares a que tiene menos almidón y más azúcares, eso es química, ¿vale? Está ahí la polifenolosidasa, por ejemplo, que es una enzima. Entonces, hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, al procesado de un suplemento proteico, ¿vale? Porque dice, joder, desde que es leche hasta que la tengo yo en un bote con sabor a leche merengada, por ejemplo, eso no puede ser bueno, eso tiene que ser artificial. Pero, sin embargo, no hablamos del proceso de una aceituna a un aceite de oliva, ¿vale? Que eso es química pura y dura, que no quiere decir que esto sea malo. Ni hablamos tampoco de la leche en polvo, ni el puré de patata, ni un café soluble. De eso sí que no hablamos, ¿vale? Eso es procesado, pero eso parece que no. Entonces, es como que, no sé, es como que la gente le tiene mucho miedo a la química, le tiene mucho miedo cuando la química es totalmente natural. Y entiendo muchas veces a lo que se refiere la gente, ¿no? Porque sí que es verdad que hay, por ejemplo, productos de proteína de suero que entiendo cuando dicen, es que sabe muy a químico. Vale, lo puedo llegar a entender porque a mí hay algunas marcas que me han dado ese sabor de esto tiene muchísimo edulcorante, tiene muchísimo aroma y no me gusta, o sea, no me gusta, ¿no? Y luego hay otros sabores de proteínas que saben mejor, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que es como que por una parte no nos gusta la química, pero por otra, perfectamente, ¿no? O sea, podemos tomar perfectamente un aceite de oliva y es el oro líquido que ya sabemos la buena fama que tiene el aceite de oliva en España, obviamente, ¿no? Pero del proceso que tenemos la aceituna a cuando tenemos el bote de aceite, hay muchos procesos, ¿eh? Es que estamos hablando de que hay molienda, batido, prensado, decantación, hay muchísimos procesos. ¿Qué diferencia hay entre las materias primas del suero de leche, ¿no? Que se suele recurrir mucho a cuál es la materia prima del suero de leche, ¿no? Hay diferentes marcas. ¿Se deben las diferencias solo a sabor, textura? ¿Se deben las diferencias a calidad proteica? ¿Hay más diferencias? No sé si nos lo podrías comentar un poco para intentar aclarar este tema. Mira, esto es un tema, Chus, muy complejo. O sea, yo estoy escribiendo un libro sobre ciencia de los suplementos y la proteína de suero es uno de esos grandes capítulos que estoy haciendo en el libro, ¿no? Y es un tema muy complejo del que hay pocas respuestas. Digamos que hay materias primas más caras y luego hay materias primas más baratas. Y luego tenemos materias primas muy baratas, muy baratas. Entonces, muchas veces solo comparamos una materia prima con otra en cuanto a calidad en el tema del perfil de aminoácidos. Pero después de hablar con gente que de verdad está en la industria de los suplementos, que sabe mucho, o sea, tecnólogos, químicos, biólogos, que saben mucho de suplementos, y opinar sobre por qué una es tan barata y otra es tan cara, hay cosas que están ahí que no se saben, ¿vale? Yo lo que te digo, Jus, es que si todas las materias primas que existiesen fueran de la misma calidad, y si nos fijamos en el perfil de aminoácidos, todas las empresas utilizarían la misma materia prima porque los beneficios serían mucho mayores. Entonces, ahí tiene que haber algo, estoy completamente seguro, tiene que haber algo de tema del procesado que se hace en la industria. Que si se hace, por ejemplo, a más temperaturas, yo, por ejemplo, tengo un paper sobre esto, ¿vale? Que se publicó en 2018 sobre diferentes proteínas en polvo. Y dependiendo de las muestras, ¿vale? Había algunas que, dependiendo de las temperaturas en las que se procesaba, había una degradación nutricional bastante mayor por el tema de la aparición de productos de reacción de Maillard. Entonces, todo tiene que venir de ahí. Todo tiene que venir de ahí. Lo que no es normal es que haya materias primas tan sumamente baratas, que eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y luego, qué casualidad que la mayoría de materias primas
hiper baratas, luego a todo el mundo le sienta mal. A todo el mundo le sienta mal digestivamente. El otro día hice una pregunta y respuestas en Instagram y puse, ¿hay alguna empresa de suplementos, algún producto que te diga, mira, esto me ha sentado muy mal digestivamente o el sabor está horrible? Y siempre salían las mismas, siempre salen las mismas. Y he tenido muchos clientes, tengo muchos clientes, y siempre dicen que digestivamente, incluso personas que no son intolerantes a la lactosa, determinadas marcas y determinados productos les sientan como el culo, Chus, pero como el culo de decir, esto es asqueroso y dolores de barriga. Entonces, algo se nos escapa, ¿vale? Entonces, tú piensas que hay empresas que tienen mucho dinero, que facturan muchos millones de euros, ¿vale? Y que tienen que tener a grandes profesionales de la tecnología de los alimentos y de la química y que tienen que hacer muchísimas pruebas que ahora mismo desconocemos. O sea, eso tiene que ser algo brutal. Entonces, creo que hay muchas respuestas sin conocer y que quiero dejar algunas dudas para el libro, la verdad. Hay algunas cosas que te podré decir, pero prefiero dejarlas para el libro, la verdad. Es un poco complejo, ¿eh? La verdad. A nivel general, es que tal vez elegir el suero de leche o la proteína de suero de leche más barata, sin meternos a mirar la calidad proteica, tal vez no sea una buena opción desde tu punto de vista y también por la experiencia, ¿no?, que has podido un poco ver de cuando hiciste ese preguntas y respuestas en Instagram. Uh-huh. Mira, Chus, yo llevo en el sector ya muchos años, he hablado con muchísima gente, he experimentado e investigado. Antes pensaba de manera contraria y puede que me equivoque hoy, ojo, que lo que estoy diciendo, yo no estoy sentando cátedra, pero después de tantos años de experimentación y todo, creo que comprar una low cost creo que no es lo mejor. Que no quiere decir eso, o sea, ojo, que no quiere decir que sea malo para la salud, no se sabe, pero bueno, que no quiere decir que sea malo para la salud ni que sea una catástrofe, ¿vale? Y que te estén vendiendo harina de trigo, ¿vale? Pero si tuviésemos que comparar y tuviésemos que hacer una diferenciación entre precios normales y precios low cost, que ojo, nos hemos acostumbrado a unos precios low cost, pero eso no es normal. No es normal. O sea, es que es que parece que ahora lo caro es... No. No es normal que nos encontremos con los precios que estamos viendo ahora, que ya un poco más y te pagan porque te lleves el saco, ¿vale? No, o sea, está a años luz realmente, a años luz. Entonces, la respuesta que te puedo dar hoy, también te digo, yo soy muy claro y creo que soy muy autocrítico conmigo mismo. Mañana puede que piense de otra manera, ¿vale? Hoy te diría que no. Teniendo en cuenta que, bueno, hay otros muchos aspectos que pueden afectar a esto y que cuando salga tu libro... Es que, Chus, a ver, o sea, realmente ahora mismo te podría hacer una ponencia de por qué no confío en los locos, ¿vale? Pero es que el libro lo tengo que vender. No, pero que al final es así. O sea, prefiero que todo quede reflejado en el libro, o sea, sinceramente. Bueno, entonces, cuando hayas publicado el libro, tenemos que tener otra conversación sobre el libro. Sí, mira, y te dicen cosas, Chus. Yo... tú sabes que ahora mismo con el tema del marketing y todo eso online se están sacando muchos ebooks, ¿no? Porque al final es mucho más rentable. Yo mi libro no lo voy a sacar en ebook. O sea, si de verdad quisiese ganar dinero, lo sacaría en ebook, por supuesto. Pero yo soy muy romántico para este tipo de cosas y a mí me gustan los libros físicos. Entonces, yo el libro, si saco beneficio, va a ser una mierda porque yo lo voy a hacer bajo demanda. O sea, yo voy a pagar mis libros para luego venderlos. Entonces, cuando saque el libro, yo quiero amortizarlos y ganar un poco más lo que pueda ganar, pero que lo hago simplemente porque tengo mucha ilusión de sacar un libro físico. Bueno, y que si lo quisiese vender, lo haría en ebook como lo hace todo el mundo y vámonos que nos vamos. Que sepas que estás hablando con un hijo y nieto de librero y que he metido centenas o miles de horas trabajando en una librería.
Yo vengo de una familia de libreros. Mi hermano sigue trabajando en la librería. Yo me desvié para la universidad, pero me siento totalmente identificado con lo que has dicho, con lo de coger un libro cada vez que voy a la librería, que voy todos los días y poder ver ahí miles de libros, coger uno y otro, me Es parece un que auténtico lujo. es mágico. O sea, yo, o sea, realmente no soy de los típicos que estoy en contra de los ebooks, ¿eh? O sea, al revés, yo también leo ebook y para algunas situaciones es muy cómodo. Pero si yo puedo elegir, encima como autor, si puedo elegir, prefiero que si a alguien realmente le interesa lo que voy a escribir, que lo compre, así de claro. Menuda visión más atrevida hoy en día. Sí, totalmente. Más atrevida hoy en día. Bueno, entonces, un tema que has comentado antes y que me gustaría ver si nos pudieras dar una respuesta corta que no lo vas a poder dar es concentrado versus aislado. ¿Cuál de Vale. ellos, con cuál de ellos te quedarías? Pues el aislado, o sea, simplemente. A nivel de macronutrientes, sí que es verdad, hombre, que el concentrado aumenta muchísimo en el porcentaje de grasa, entre un 7 y un 10%, depende mucho del producto y depende del sabor también, o sea, depende muchísimo, tiene más lactosa, o sea, realmente cuando realmente se dice que una proteína no tiene lactosa, sí, todas tienen lactosa en trazas, pero todas tienen lactosa. ¿Vale? Aunque se diga que no. Pero, y luego el aislado tiene más porcentaje de proteína, ¿ok? Me quedo con aislado siempre, por lo que te he comentado, ¿vale? El concentrado suele ser bueno, suele ser, no, es un producto más barato, porque además eso tiene menos porcentaje de proteína, tiene más grasa, más carbohidratos y por el hecho de que tenga la lactosa, que es uno de los, que es el tipo de azúcar, el azúcar reductor que se utiliza en la reacción de Maillard, entonces lo que puede hacer es que se pueda dar más degradación nutricional. Esto lo vimos nosotros en el paper que sacamos en el 2018, que a más lactosa, no siempre, pero casi siempre se puede dar una degradación nutricional cuando se realiza. Por ejemplo, un mal almacenamiento en la reacción de Maillard no solo se produce por tratamientos térmicos, sino también por malos almacenamientos, por el tema de la humedad, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero, si tenemos que hilar fino, prefiero un aislado con concentrado. Eso no quiere decir que deseche el concentrado, sino que simplemente si puedes elegir, prefiero siempre el aislado. De hecho, siempre en mis clientes les digo, si puedes tirar del aislado, tira del aislado. Si, por ejemplo, estoy con un cliente de 18 años que vive con su padre, que no tiene un sueldo, pues obviamente le digo, mira, tío, tirado un concentrado y listo, no hay ningún problema. ¿Qué alimentos de supermercado contienen whey protein? Alimentos de supermercado normales, pues mira, bueno, el requesón es un alimento que se realiza con la proteína del lactosuero y los yogures de proteína. Los yogures de proteína, hay algunos que sí, porque por ejemplo creo, Chus, que la leche alta en proteína, creo que es que simplemente le echan, bueno, proteína de leche en sí, con la caseína y todo, pero que solo tenga whey protein, creo que es yogures de proteína y el requesón en sí, que se hace así. Y seguramente se me está olvidando alguno, pero suele ser lo normal, esos dos, creo que es lo normal, vamos. Para ir terminando, ¿aumentan mucho, aumentan drásticamente la masa muscular? Porque aquí estamos partiendo de la premisa, estamos hablando de la proteína de suero de leche, basándonos en que aumentan la ¿Vale? masa muscular. ¿Es necesario tomar, aumentan mucho la masa muscular, lo aumentan un poco? Sé que la respuesta que va a ser cuando sí te pregunto si es necesario tomar va a ser depende, pero no sé si lo podrías matizar si depende ¿Aumenta de. la masa muscular? Pues, a ver, realmente, si te tuviese que responder de forma muy sencilla, al ser un alimento de mayor calidad proteica que el resto de otros alimentos, podría aumentar la masa muscular
si todo se hace bien a nivel de estímulos mecánicos como el entrenamiento, superávit calórico y que se compagine, ¿no? Que se complemente con una dosis de proteína apta, sí podría ser mejor que otra fuente de proteína, ¿vale? Pero de nada vale que tú imagínate que tomes 2 o 3 batidos de proteína al día, aunque sea la mejor calidad posible de proteína que existe, pero si no llegas ni a 1,5 gramos por kilo de peso, no vale para nada. O sea, per se no lo hace, per se no. Si no estamos poniendo en práctica que llegamos a una ingesta óptima de proteína y a un superávit calórico y, por supuesto, un buen estímulo. De hecho, el estímulo de entrenamiento es lo que más aumenta la MPS, ¿no? Pero sí, por el tipo de proteína que tiene, la calidad que tiene, es una grandísima fuente de proteína. Sí, lo que pasa es que la pregunta es complicada realmente porque es muy hay que analizar muchos datos. Sí, entiendo que depende muchísimo del contexto. ¿Qué riesgos? ¿Tiene algún riesgo asociado? Algunos dicen que daña el hígado, que daña el riñón. Es cierto que en algunas poblaciones, tal vez, con factores de riesgo, puede tenerlo. No sé si una persona que no esté dentro de ese grupo de riesgo... Vale. A ver, sí, podría ser dañina, ¿vale? Sobre todo para el riñón, pero como cualquier fuente de proteína. Si es una persona que tiene problema renal o hepático, podría ser perjudicial para esa enfermedad que pueda tener asociada a estos órganos, pero como cualquier exceso proteico de cualquier alimento. O sea, me estoy refiriendo a no ser que el producto esté contaminado, que ya me lo creo todo, o que también, bueno, que escúchame, también se han visto, Chus, productos de proteína contaminados, sí, con metales pesados, ¿vale? Entonces, bueno, con algunos metales pesados, plomo, cadmio y demás, entonces, bueno, sí, pero también podría haber alguna contaminación de otro alimento alto en proteínas, ¿vale? Que no es lo frecuente, de hecho, esto es un 1%, 0,8, 1%, que al final solo nos quedamos con casos puntuales, pero que bueno, que se ha dado, ¿vale? Se ha dado. De forma general, en sujetos sanos no habría ningún problema. También en sujetos con incluso con problemas renales o hepáticos, incluso también se ha visto que es un producto seguro, siempre que no se supere un rango mínimo de proteína. Entonces no habría ningún tipo de problema, siempre sabiendo que el producto es totalmente real, o sea que a nivel de seguridad alimentaria es 100%. ¿Cómo han podido llegar los metales pesados que dices a contaminar? Pues sobre todo podría ser por la materia prima en sí o por la leche, o sea, más que nada por la leche, ¿vale? Porque a nivel de contaminación creo que también se han dado casos, la verdad, pero no entiendo por qué. La verdad que no entendería por qué se podría contaminar eso con metales pesados, pero todo tiene que ver al final por lo que es la materia prima, ¿no? José María Puya, muchísimas gracias por este rato de conversación. Creo que nos ha quedado una cosa clara y es una respuesta que me encuentro muchísimo y que muchas veces tendemos a evitar los profesores de la universidad, y me imagino también que los profesores de otro nivel educativo, y es que cuando alguien te pregunta algo, la respuesta es depende, y tendemos a evitarlo porque digamos que no te sientes cómodo o no te gusta parecer estúpido cuando se supone que tú tienes que tener respuesta para todo, ¿no? Pero muchas veces la respuesta es depende del contexto, depende de para quién, depende en qué situación, depende cuándo, depende cómo, ¿no? Pero nos has dejado unas cosas, unos conceptos muy claros, es que la proteína de suero de leche, la whey protein, bueno, y el resto de proteínas de suero, en principio no son detrimentales para la salud,
a no ser que estés dentro de ese grupo de riesgo, que nos puede ayudar, ¿no? Que su calidad proteica es mucho mayor y que, por lo tanto, puede tener un beneficio directo, muy directo en el caso de culturistas, y que si lo que queremos son dosis concretas, especificaciones completas de cuánto tiene que tomar una persona y de cuál tiene que tomar concretamente, la respuesta no la va a tener en esta conversación. No. Y esto quiere decir también que es necesario que para obtener dicha respuesta hablen con un profesional y no lo busquen en internet. Porque una de las cosas que tendería yo a hacer sería, lo primero, me meto en internet, meto mi masa, meto mi altura, meto en el bloque en el que estoy para obtener la respuesta y que me digan también de qué materia prima tengo que cogerlo. Pero nos has dejado bien claro que, dicho de una forma directa o indirecta, que tenemos que huir de dicha práctica. Y por supuesto, Chus, con un poco lo que has dicho, lo del tema del depende, yo duermo muy bien por las noches cuando me preguntan y todo eso, porque sinceramente todo lo que digo, ¿vale? Creo que estoy de acuerdo con la respuesta que te estoy dando y creo en eso, ¿vale? Y si no, no te lo diría o diría depende, ¿vale? Entonces yo creo que cualquier persona que estamos en el mundo científico, ya sea a nivel divulgativo o tú como profesor a nivel de investigación, creo que honra mucho a esa persona que está respondiendo cuando no sabe algo, decirlo claramente, porque es muy fácil responder a algo sin realmente tener ni idea, ¿vale? Porque puedes quedar mucho mejor, o sea, puedes quedar mucho mejor. Y te digo una cosa, a nivel de consulta sobre todo, que la mayoría de gente que está detrás del mostrador son personas que no suelen tener mucha idea, quedaría muy bien decir las cosas blanco o negro, ¿no? Quedaría muy bien porque se quedan muy a gusto, pero no soy de esos. O sea, yo al final vengo del mundo de la divulgación, es lo que más me apasiona, aparte de la consulta es lo que más me apasiona, y yo escucho todos los días, cuando paso consulta todos los días, hostia, José, me han dicho que el té verde vale para perder grasa, que esto vale para perder líquido, o sea, cosas muy concretas, porque al final nos gustan las píldoras mágicas, y yo siempre termino con lo mismo, depende, esto no, no sé qué. Y hay gente que no quiere escuchar eso, hay gente que quiere escuchar una respuesta básica, una respuesta concisa, tajante, pero no dormiré tranquilo. Es otra de las razones, no lo he dicho, pero sí lo tenía dentro, por lo cual la cuenta que tienes de Instagram es de las pocas, ¿vale? Que me meto a través del buscador para bucear en ellas, porque a pesar de todo el conocimiento que tienes y todo el conocimiento que demuestras, huyes de esas píldoras mágicas. Efectivamente, para dormir bien, para dormir tranquilo, y eres consciente, además, que el no dar esas píldoras mágicas va muchas veces en contra de seguir aumentando el número de personas al que llegas, porque somos totalmente conscientes de eso, porque lo que nos gusta son números exactos y concretos. Pero aún así, mantienes en esa postura, y efectivamente eso creo que te honra y que habla muy bien de ti, de la labor divulgativa y en este caso de la labor que estás haciendo en las redes sociales. José María Puya, ha sido un placer charlar contigo. Me ha encantado. He aprendido mucho contigo, he aprendido muchísimo contigo, pero me gustaría decir que tiene que ser, y solo te conozco de 55 minutos, pero por lo que he podido oírte, tiene que ser un placer poder trabajar a tu lado. Porque trabajar cuando una persona es humilde, es honrada, es consciente de sus limitaciones y tiene un amplio conocimiento y huye de esas respuestas directas poniendo un depende, pues yo creo que solo trae aspectos positivos al grupo de trabajo. Y por lo tanto, muchas gracias por mostrarnos esa parte de ti, aparte de la parte con la cual habíamos tenido esta entrevista, que era para hablar de la proteína en polvo.
Pues Un muchas abrazo enorme. gracias de corazón, Chus, y de verdad que enhorabuena por todo el trabajo que estás haciendo con el podcast de AudioFit. He visto muchas entrevistas de las que has hecho, eres un gran entrevistador, un gran comunicador, y sé el trabajo que cuesta el tema del podcast porque tengo uno desde febrero, pero o sea, hace poco, pero le estoy dando una caña impresionante, se llama El Alimentólogo, por si alguien lo quiere ver. Y bueno, yo estoy publicando al mes 7, 8 podcasts, así que, y bueno, y no solo eso, sino que cada podcast hago un artículo para el tema del SEO de Google y todo eso. O sea que sé lo que cuesta y te doy la enhorabuena porque como entrevistador y como comunicador eres brutal. Muchas gracias. Sí, efectivamente sí cuesta, ¿no? El tema del podcast es una cosa que muchas veces dices, bueno, te sientas, te pones a hablar, pero bueno, la preparación, pensar y la idea, todo el pre y todo el post, pues es lo que realmente lleva más tiempo. Dejaremos también los enlaces, si estáis viendo o estáis escuchando esta entrevista, dejaremos los enlaces por abajo en la descripción para que podáis entrar en los perfiles de las redes de José María y también que escuchéis el podcast, que he escuchado yo un par de ellos, no he escuchado más, he escuchado un par de ellos y uno de ellos concretamente no lo terminé de escuchar porque me lo puse a la noche y me quedé dormido antes. Pero no me cabe ninguna duda que en el caso de que queráis escuchar algún podcast sobre alimentación, si lo dirige José María Puya, seguro, seguro que es excepcional, como lo he podido escuchar en ese programa y medio que he escuchado. Un abrazo enorme y espero Otro. que nos podamos ver dentro de poco. Por supuesto. Un fuerte abrazo.